La Policía Nacional, dentro de sus responsabilidades, cumple un programa de capacitación en temas de derechos humanos e interculturalidad. Hasta el viernes, los gendarmes de la ciudad de Ibarra serán partícipes de una socialización sobre interculturalidad afrodescendiente, de mano de Alodia Borja, representante de la Mesa del Decenio. Los compañeros policías, desde el grado de capitanes hasta policías, ellos obligatoriamente deben ir al curso, que es durante una semana, y ellos se capacitan en temas de derechos humanos, temas de procedimientos policiales. Yestelga explica que cada año se analiza un tema y eligen una ciudad para realizar la serie de capacitaciones. Todos los conocimientos se convierten en un aporte para alimentar el lado humano del policía. Es una manera de fortalecer a toda esta capacitación que nosotros ya venimos desarrollando cada año. En este caso hemos escogido la ciudad de Ibarra por la gran afluencia que existe, por la gran congregación de personas afrodescendientes de estas comunidades, y en el mes de septiembre vamos a trabajar en la ciudad de Esmeraldas también. Alodia Borja indicó que lo importante es que la institución conozca la relevancia de los derechos y su aplicación en la vida cotidiana. Es un trabajo que necesita la intervención e interés de todos, argumentó. Esa aplicabilidad del derecho entonces genera una lucha de poderes, porque yo no permito, el que esté en el poder no puede permitir que tomen otros o otras que luchen. Entonces, ahí vienes con una contrariedad del derecho, con una contrariedad de la opción de que todos y todas tenemos derechos a participar en un Estado, a tener la misma visión del otro. Por ello, Borja extiende un llamado a los ciudadanos para conocer de los derechos y responsabilidades que es necesario cumplir para mantener un equilibrio en el desarrollo de las relaciones interpersonales de la sociedad. Pero es que ese ciudadano en el Ecuador tampoco tiene una formación. El ciudadano también aparece en un espacio donde irrumpe y donde agrede también al otro. Entonces, las formaciones y las capacitaciones y sensibilizaciones son colectivas. Por eso es que nosotros, desde el marco del decenio, desde la población afro, cuando planteamos no hablar solo de lo afro, nosotros no hablamos solo de lo afro, nosotros hablamos de un Estado con una integración desde nuestra particularidad, y entonces usamos nuestro decenio para decirle a la sociedad ecuatoriana que tiene que sensibilizarse sobre la discriminación. Con imágenes de Galo Vinuesa, en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.